los mensajes, tenemos muchísimos. Pero está Pedro Bustelo, ya está. Pedro Bustelo, la bienvenida para Pedro, el aplauso, gracias Pedro. Por atendernos, Pedro. Hola, 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 ¿cómo andan? Hola. Perfecto. ¿Qué tal? Ahora te veo y te escucho, Pedro. Qué placer. Todo bien, ¿cómo están? Vos. Igualmente. ¿Qué tema igualmente. Este del estrés, Pedro? Ah, tremendo. El siglo XXI tiene un estrés extremo desde que comenzó el siglo XXI, ¿verdad? Empezamos con la crisis del 2002, las Torres Gemelas, y no ha dado tregua. Y yo creo que desde esa época hasta el día de hoy, el momento de más estrés, y bueno, es desde que empezó la pandemia, la guerra y las cuestiones del calentamiento global. Todo eso hace que haya crecido de una manera importante, pero... A ver, porque uno piensa en vacaciones, ¿no? Entonces dice, bueno, yo en las vacaciones me voy a desestresar. Más allá de todo lo que nosotros dijimos, que lo debes haber escuchado, ¿no? Del estrés, de prepararse, de que todo salga bien y todo eso. A ver, en el caso de que tengamos las comodidades, todas, ¿no? Donde podamos hacernos una valijita, irnos a un lugar y no hacer nada. ¿Cuánto necesita nuestro cerebro? ¿Qué tiempo o qué necesita nuestro cerebro para realmente desenchufarse y sacarse por lo menos algo del estrés que generó todo el año? Y precisás unos cuantos días. Realmente nosotros venimos castigados del estrés y también leía de la nota que hacía cierta referencia a algo que está inmediatamente antes de las vacaciones, que me gustaría hacer brevísimo comentario. Dale, chiquito. Dale. Las fiestas navideñas, Luis Alberto, las fiestas navideñas estresan a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque son momentos en que haces un balance en cómo estuvo el año, si bien, si mal, y los últimos 3 años han estado complicados para toda la humanidad, ¿no? 2020 pandemia, 2021 pandemia, 2022, bueno, controlada, pero ahora se está descontrolando un poquitito, por suerte, poca cosa. Eso generó mucho, mucho estrés, ¿verdad? Los balances no son muy positivos, por la situación, en la mayoría de las personas la economía se le ha resentido. Hay grupos especiales. Los médicos, por ejemplo, trabajan a veces más hoy día, ¿verdad? También es época de negociaciones intrafamiliares, ¿verdad? Se negocia con mis padres, con los tuyos, ¿no? No seas egoísta, ¿verdad? Y hay situaciones de tensión. También estuvo condimentado con algo que genera muchas emociones y mucho estrés, que es el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Como leíamos en alguna nota. Eso, es decir, hay gente que, por ejemplo, en la época de Maracaná en Brasil, cuando perdió la final, mucha gente se suicidó en Brasil, es tristísimo, es tragicómico, y mucha gente infartó y falleció viendo el partido, ¿verdad? El padre de Pelé lloraba amargamente cuando Uruguay derrotó a Brasil allá en Maracaná, y Pelé le prometió, y después cumplió, que creces. Iba a ganar un campeonato con creces, ¿verdad? Y bien jovencito, siendo menor de edad, creo que es el único que ganó un mundial siendo menor de edad. Después también tenemos... que es la primera Navidad sin la abuela, que tenía 97, y la ley de la vida, bueno, si tenés 97, el riesgo de morirte es alto, ¿verdad? Hay exceso de drogas, hay exceso de alcohol, más alcohol que drogas, pero, ¿verdad?, están tan difundidas las drogas que, bueno, hay exceso de drogas, hay exceso de alcohol, hay exceso de comidas también, ¿verdad? También se duerme poco, también uno elige a sus amigos, pero no elegís a tus parientes. Entonces, de repente, tenés que estar con un pariente con el cual tenés un vínculo de pariente, pero no tenés mucho agrado por él, y eso también te genera estrés, ¿verdad? Y después un principio general del estrés, ¿no? El estrés aparece, primero, definir un poquitito el estrés, si es bueno o si es malo. Perfecto. ¿Verdad? Porque el estrés es inherente a nuestra vida psíquica y al psiquismo nuestro. Hay un estrés básico funcional. Una persona que no tenga ningún estrés queda hecho como una babosa, es decir, casi sin emociones. Por ejemplo, un poquito de estrés es positivo. Pongo el ejemplo de un colega médico cirujano, está en el cuarto de guardia, está durmiendo porque no hay nadie para operar, pero tiene que estar ahí, está de guardia. Entonces, de repente, doctor, un auto atropelló a un chiquito, por favor, baje, que está grave, así lo opere y lo salva. ¿Cómo no?, dice el médico. Y ahí le avisan, mire que es hijo único, doctor. Bueno, todos los niños valen, pero este, como es hijo único, y un chiquitito más, ¿no? Eso hace que el doctor se estrese un poquitito,
Entonces baja más rápido la escalera del cuarto de guardia, digo la escalera porque el Maciel, que lo hice muchas guardias, el cuarto de guardia había que bajar una escalera, se lava las manos rápidamente, se pilla uña por uña, ¿viste? Y va, y ese estrés, y ahí le avisan, mire que además de ser hijo único, es un bebé de probeta y los padres estuvieron 10 años haciendo tratamiento paternal. Más estrés. Más, ese impresionante. Ese chiquito vale más. Eso hace que el doctor opere mejor. El estrés mejora el desempeño. Ahora, si yo tengo el botón mágico, ¿no? Y le voy poniendo, vamos a poner una droga legal que todo el mundo usa, café. El café, si vos tomas mucho, es angiogenizante, da ansiedad. Y el mate, de los uruguayos tomamos. Si yo tengo una jeringa mágica ahí, le voy inyectando cafeína y le voy alimentando la ansiedad, llega un momento que al colega le da un ataque pánico y no puede operar a nadie, el gurí no se muere porque el doctor no lo puede operar. O sea que el estrés en sí no es malo, lo que es malo es el exceso de estrés. Bien. El estrés sentimos cuando hay peligro, ¿no? Y eso hace que te suba la presión, que tenses los músculos y tenés más energía y más rapidez para escapar si el enemigo es muy grande o para luchar con él si el enemigo es dominable, ¿verdad? Ahora, o sea que el estrés es para defenderlo. Sí, sí. Igual, el ejemplo espectacular, digo, porque está bien, quedó clarísimo, ¿no? El estrés no es malo. El exceso de estrés puede llegar a ser malo. Ahora, el exceso de estrés... Muy malo. El exceso de estrés puede traer hasta consecuencias físicas, digamos. Hipertensión, pero lo que quiero decir, no solo psíquicas, sino biológicas. No. Pueden surgir enfermedades. La hipertensión, la mayoría de los hipertensos es hipertensión esencial. Esencial quiere decir que se supone que el origen de eso es el estrés de la vida moderna. Es decir, los indios Yanomami que están en el Amazonas, que viven en el medio de la selva verde, que no comen sodio porque no usan sal, el sodio para su cuerpo viene de la carne de mono, de las frutas, y que trepan árboles y hacen ejercicio, la presión de ellos es 9-6. 9 la máxima y 6 la mínima. Tremendo. Bien bajo. Y la nuestra es 12-7 normal. ¿Y por qué? Porque estamos en la civilización. Cualquiera de nosotros, yo una vez me hice un holster. Un holster es un estudio que te hacen los cardiólogos, que te ponen un manguito acá en el brazo, muestro el brazo acá, y tenés como una especie de Walkman acá, un aparato electrónico colgadito, lo tenés que usar 24 horas. Dice, no se lo saque, no se bañe y no se tire a una piscina, bueno, no, que rompe el aparato. ¿Sí? No, doctor, cómo no, lo usa 24 horas. Eso te va haciendo un electrocardiograma y te mide la presión cada 20 minutos, ¿verdad? Yo cuando me lo hice, después con el cardiólogo, amigo, porque tengo médico, tenía muchos amigos médicos, y dice, mirá, a tal hora, ¿qué estabas haciendo? Mirá cómo subió la presión. Ah, estaba manejando. Ah, sí, cuando manejas vas más estresado y subes. Y dice, ¿y acá? Una frenada fuerte, porque se paró uno sin poner la baliza. Claro, casi más un accidente. Estrés, ¿verdad? Sí, después acá de tarde estabas manejando. No. Y mirá, acá te subió. Me peleé con mi pareja y discutimos. Seguro, sí. tenía todos los parámetros. Y cuando dormís, ahí se aplana y el aparato cardiovascular respira, ¿viste? Porque ahí la tenés bien baja. El que tenga hipertensión mientras duerme es hipertensión maligna. Es decir, ¿vieron que hay mientras duerme? Hay gente que no le baja la presión cuando está durmiendo, hipertensos graves. ¿Sí? Lo normal es que te baje aunque tengas un poquito de hipertensión, ¿no? Uh-huh. Porque en Uruguay está lleno, ya que estamos, hacemos promoción y protección de la salud, está lleno de hipertensos sin diagnóstico, ¿sí? Uh-huh. Porque no duele. En Estados Unidos se le llama el asesino silencioso de la hipertensión. Sí. Y doctor, como dijiste vos, Luis, es algo orgánico secundario al estrés. Seguro. Lo mismo la diabetes, porque sube el azúcar, el azúcar. Entonces el páncreas tiene que fabricar insulina, fabrica. Y hoy día hay una nueva prediabetes, que no había cuando yo me recibí de médico, que se llama el hiperinsulinismo. Y esa prediabetes te lleva a la diabetes. ¿Y quién la genera? El estrés. Porque el páncreas no fue hecho para que el tipo esté estresado todo el día y bajando azúcar todo el tiempo. Ser primitivo no usaba auto, ni bicicleta, ni andaba a caballo. Nosotros éramos nómades durante casi 2 millones de años y caminábamos. Y caminar baja la presión, baja el azúcar y quita el estrés. Pero, a ver, ¿cómo separamos lo físico de lo psíquico, del estrés psicológico, ¿no? A ver, uno no puede relacionar el estrés con lo físico, porque si no los jugadores de fútbol vivirían estresadísimos, obviamente, ¿no? El estrés no pasa por ahí. Digo, pero uno cuando va a descansar,
va a tiene que descansar todo, sus músculos, su cuerpo y además su mente. ¿No? Doctor, vos, Pedro, me dijiste recién, no, porque hay que dormir, hay que descansar. Está, pero ahí estamos, ahí descansa la mente también. Y lo que pasa es que, en cierta forma, la división de mente-cuerpo es artificial, hecha por el hombre. Porque la mente, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la biología, la mente es el producto más sofisticado del cerebro. ¿Tá? El psiquismo, vos no podés tocar un software. Yo no puedo tocar a Google, o a la empresa Google, el edificio, pero a Google, que es un software, es un buscador de internet, no lo puedes tocar. Sin embargo, existe. ¿Tá? Lo que puedes tocar es la computadora que soporta Google, por ejemplo. ¿Viste? Y acá en el cerebro sería la computadora, y el psiquismo, tu mente, es el software. Por eso, cuando a alguien le dan un fierrazo en la cabeza, queda confundido y entreverado. Como no te escucho, ¿me están escuchando? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Ah, perfecto, disculpen, pensé que se había desconectado. No, tecnología tiene esas cosas. ¿Vieron en los dibujitos animados? Siempre hay un macaco, ¿no? Y uno le hace una cosa, agarra un martillo, ¡poink!, y le da un martillazo en la cabeza. Y la persona queda con cara boba licona y hay pajaritos que le dan vuelta. Sí. Todos hemos visto eso en un dibujito animado. Eso está hecho en base a lo que pasa en la biología. Si un muchacho va en una moto muy rápido, con el casco o sin casco, y se golpea la cabeza, si hace una contusión cerebral, se rompe parte del cráneo y se rompe parte del cerebro, y hay que operarlo urgente, si no se muere o queda con secuelas gravísimas. Ahora, si el golpe es un bombazo, pum, pero no rompe mucho, eso se llama conmoción cerebral, ¿tá? No hay lesión orgánica, pero el psiquismo no funciona. Es como si yo agarro mi celular y lo reviento contra cosa, capaz que el software no funciona. Lo más parecido al psiquismo sería el software de las computadoras o de los celulares, ¿verdad? En realidad es al revés, porque los cerebros tienen millones de años. Hay reptiles, los reptiles, nosotros tenemos 2 millones de años en la Tierra. Las lagartijas, los cocodrilos y las tortugas son de la época de los dinosaurios y también tienen cerebro. 400 millones de años. Y los celulares fueron inventados hace ahora. 20, 25 años. Claro. Sí, Pedro, así que es imposible separarlo. ¿Sí? Pedro, hoy Luis daba un ejemplo entre broma y en serio, que un amigo de él decía que lo mejor son 20 días de vacaciones y después 20 días para zafar del estrés de las vacaciones. Mi pregunta es la siguiente. A nivel académico, ¿está estudiado cuántos son los días que hay que tomarse? Y algún estudio específico que yo conozca, no, porque realmente todas las personas tienen actividades distintas. Y ahí hay unos principios generales de las vacaciones. Quien hace actividad física, si sos albañil, oficial de la construcción, por ejemplo, y siempre haces fuerza física, tu descanso es leer un libro, ¿tá? En cambio, si vos trabajás con tu intelecto, psiquiatra, y mi descanso es agarrar la bordeteadora y cortar el pasto, hacer de jardinero. ¿Por qué? Porque es una actividad física. Eso es un principio general de las vacaciones, ¿verdad? Ahora, hay un principio general del estrés, que el estrés se dispara ante los cambios, sean buenos o malos, ¿tá? Eso es una cosa, una idea fuerza importante de esta charla de hoy. El estrés aparece cuando hay un cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exige un estrés de adaptación. Entonces, che, fulano, vos sabés que el dueño de la empresa, una empresa gigantesca, escuché que vas a ser el gerente. Ah, qué bueno, voy a ganar no sé cuánta plata. Tengo derecho a un auto corporativo porque la empresa, los gerentes le ponen un auto precioso y a veces hasta chofer. Ah, qué alegría. Sí, pero vas a tener 700 responsabilidades más. Claro. Vas a ganar más guita porque vas a tener mucho más estrés. Vos serás jefe de sección, pero ahora el patrón, como te quiere mucho porque no faltás nunca, sos serio, responsable y tenés la camiseta de la empresa puesta, te puso de gerente general. Entonces ahora te vas a ocupar de la logística, de los camiones, de la planta y de una cantidad de cosas, y eso lo va a estresar. Y las vacaciones, a pesar de que es algo positivo, es un cambio. Vos venís todos los días que me levanto. Yo a mi edad, yo no uso despertador porque me despierto solo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es todo el año, tal hora te despertás y hago las redes y me tomo el mate y contesto y salva unas cuantas vidas por internet, que tengo 270.000 seguidores y algunos se quieren matar, y ahí aprovecho y los convenzo y los engancho y los mando para la fundación. Muy bien. Y eso es una rutina. Y, claro. Y ir de vacaciones te cambia todo. Estás en otro lado, te levantás y vas al baño para allá, pum, te chocás. No estoy en mi casa, estoy en el hotel. Y va para, porque el bebé está durmiendo, entonces no lo quiero despertar y voy, me reviento. Es decir,
Es un estrés de adaptación, ¿verdad? Pedro, cuando vos decís que los cambios generan estrés, ¿esto puede explicar por qué muchas veces solemos repetir actividades como, por ejemplo, si tengo que caminar de un lugar al otro, voy por el mismo camino, me siento por lo general en el mismo lugar en el ómnibus si tengo la posibilidad o cosas así? ¿Es para autorregularnos el estrés? Y sí, ahí minimizás el estrés, sí, sí. Lo que es conocido no estresa. Los animalitos, nuestras mascotas, los perros son animales domésticos. Hace decenas de miles de años que están con nosotros. Los gatos son animales en proceso de domesticación. ¿Tá? Justo estoy, yo estaba medio trancado con el Zoom ahí y vino la gata de mi hijo que está acá conmigo, en una casa de playa, y miau, miau. Digo, ella está en las redes, muchos la conocen. Digo, ahora India va a salir por algo contigo. Pero ahora se fue para abajo a perseguir un pajarito. Muy simpática la gatita. Y bueno, y los gatos, que son animalitos más salvajes, por eso vos mirás a un perro y decís, vení, el perrito viene. Vos le dices a un gato, vení, reconoce el nombre, te mira y no te da mula, se va. ¿Por qué? Porque está en proceso de domesticación. Hace 10.000 años que los gatos están con nosotros. Se acercaban a los graneros de los egipcios, porque había muchos ratones, y los egipcios dicen, conveniente que estén acá, nos matan, nos controlan las plagas. Y ahí fue que los egipcios le vení, mishi, mishi. Y bueno, y se esparcieron por el mundo entero a través de los barcos, porque todo barco lleva granos, y si hay granos hay ratones, y si hay ratones hay que tener gatos para controlarlos. Claro. Bueno, y bueno, ¿y qué pasa? Los gatos son muy estresados, son enemigos del cambio ellos, ¿está? India es muy sociable, divina, no sé qué. La otra vez un jardinero se escondió y hasta que se fue no apareció. Después vino el hombre de vuelta, ¿no? Y ahora lo ronronea, ya lo aceptó, ya lo marcó. ¿Viste que te frotan la cabeza los gatos? Sí, sí. Porque ellos se tranquilizan si el olor de ellos está en el ambiente y en las personas. El gato se cree dueño de la casa, ¿verdad? Y bueno, y cada persona nueva que no es de la casa, el gato se esconde por estrés. Porque los gatos son hiperestresados, pero eso les salva la vida. Porque son chiquitos, no es un tigre, los tigres tienen una defensa más grande con su tamaño, ¿no? Pero los gatos son de África, del norte de África, y ellos, si no son estresados, no sobreviven. Claro. Y no tienen eso, Pedro, así que el estrés es para defenderte, sí. Bueno, un poquito en esta misma línea, los niños y los bebés también les pasa un poco lo mismo, que cuando de repente cambian de ambiente o les cambian la rutina, ya se desacomodan todos, ¿no? Eso también, me imagino que tiene que ver con justamente esto de los cambios. Igual, totalmente. Es en un comentario, no te quería preguntar. No, por lo que te quería preguntar, está buenísimo. Es por el apuro. Me da la sensación, ¿puede ser que una de las cosas que nos estresan es el apuro por llegar a las vacaciones, el apuro por desconectarnos, el apuro por desenchufarse y por no mirar el teléfono, y que ese apuro es lo que nos termina estresando dentro de las vacaciones? Y sí, el apuro genera estrés y el estrés genera apuro. Te diría que las dos cosas son ciertas. Por ejemplo, yo doy consultas en Punta del Este, doy consultas en la Fundación 2 días, alguna otra persona por acá también la atiendo, y voy todas las semanas, voy y vengo a Montevideo, ¿no? Y bueno, ya me la agarré la mano y voy y vengo cuando hay poco tránsito, ¿no? Pero ayer, bueno, o sea, había una hora que habitualmente hay poco tránsito, pero me agarré un tránsito por la fecha, ¿verdad? Uh-huh. El estrés que me agarré manejando de Montevideo hasta acá, hasta esta casa que está entre Punta Colorada y Punta Negra, una zona de... Había 3 cuadras de la playa y 1 cuadra del campo. ¿Por qué? Buscando paz, huyendo del estrés. Perfecto. Por eso, ideal. Por eso me hice esta casa. Ideal. A 1 cuadra del campo y 1 cuadra de la playa. Espectacular. Lugar ideal. Pero una persona como vos, justamente, que está al tanto de tanta información como médico psiquiatra que sos, cuando vive estos momentos de estrés, ¿qué es lo que hace? Porque este tip nos puede ayudar a todos a que cuando estemos sumamente estresados podamos al menos por el momento tratar de controlarlo o cambiar el chip de manera tal que no nos afecte tanto como nos afecta siempre. ¿Qué nos aconsejas en un momento de mega estrés? Con mucho gusto, Janina. Muy buena la pregunta. Y mira, en realidad, por ejemplo, hay cosas que bajan el estrés y eso está estudiado científicamente desde el punto de vista que cuando uno está estresado, suben hormonas en el cuerpo. La adrenalina, ¿no? Y la noradrenalina y la cortisona. ¿Tá? O sea que se puede sacar sangre, medirle eso y dice, pa, qué estrés que tiene. Mirá, tiene la adrenalina por allá arriba, el cortisol por allá arriba, ¿no? Una ducha caliente, Janina, una ducha caliente. Sí. Por eso mucha gente le gusta ir a las termas cuando está estresado.
plancha el cortisol en sangre, te quita el estrés, ¿viste? Qué buen dato. Si tenés un agua calentita, así, una ducha, bueno, eso te baja el estrés. Y en general la actividad física de cualquier tipo. Yo la otra vez una señora dice, ay, porque yo soy antipastillas, pero tengo un estrés que no puedo más, y una ansiedad. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Camine. Ah, odio caminar. Bueno, dé una vuelta a manzana. Ah, bueno, eso que no me alejo de casa me gusta un poco más. Porque también tenemos un problema. Todos los médicos mandamos a la gente, por favor, cuide su aparato cardiovascular, cuide su salud mental, cuide sus arterias, camine 30 minutos, 5 veces por semana y nadie lo hace. ¿Por qué? Porque a su vez nosotros, los seres humanos, estamos programados para ahorrar energía. ¿Tá? Por eso, cuando yo vivía en Malvin, que ahora ya no vivo más cerca de esa casa, tengo un buen ambiente allá en el centro, cerquito de la fundación para cuando voy allá, en Malvin yo vivía pegado a un colegio. ¿Tá? Todas las mamás y todos los papás querían estacionar en la puerta del colegio. Nadie puede estacionar. Nadie puede estacionar en una cuadra. Malvin hay para estacionar por todos lados. No es Positos por ahora, por suerte, porque vieron que Positos es imposible, ¿no? Pero no, estamos programados para eso. Entonces dan vueltas, doble fila, cuádruple fila. Pasaban los ómnibus que pasan por la calle de Verde y no podían pasar. Unos líos tremendos. Y a veces yo tenía que salir de emergencia y voy a sacar el auto y había un auto tapando la salida. Y bueno, después le decía al señor, al señor médico, ay, ¿qué le cuesta? Un segundo. Un segundo son miles de un madres, segundo de cada uno. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Qué no le cuesta? Y si se muere el paciente, que le tengo que hacer una demanda. Ay, no, y ahí se acaban volando. Porque, viste, la gente le tocas el bolsillo y pum. Pedro, es real, ¿sí? La verdad, sí, siempre es un placer hablar con vos, no se puede creer. Tenemos que hablar más seguido. Sí. Pedro, bueno, que tengas unas buenas vacaciones, ¿eh? ¿Qué lugar elegiste? Muchas gracias. ¿Qué lugar? Sí, está. Tremendo. A veces, Luis, mira, a veces veo gaviotas volando mezclado con águilas. Wow. Acá atrás tengo como 8 cerros de Piriápolis, de la zona. Seguro. De Piriápolis, sí, ¿viste? Sí, sí. La calle, mira, estoy en una esquina. La calle de costado es embajada, sí. Porque para allá es el cerro y para allá la playa. Claro, no, precioso, precioso. Qué divino. ¿Y nunca viste nada raro cuando se cruzaban las gaviotas, no? No, he visto nada raro, ¿no? No se pelean entre ellos, no. No, entre ellos no, veo muchas cosas de la naturaleza. Acá hay apereás, acá hay flora nativa, que yo he conservado en mi terreno, tengo algunos montecitos nativos. Ñandúes, vos vas al campo. Lo que pasa es que en esta zona la interbalnearia va paralelo al mar. El lugar en donde yo creo que la interbalnearia está más cerca del mar es en Villa Argentina, que si vos bajás, caminás a la playa y son 2 cuadras. Sí. Acá hay 10 kilómetros de campo por los cerros. Entonces, da para que haya todo un campo virgen ahí. Ahí hasta avestruces. Bien, perfecto. Así que a mí que me gusta el campo y la playa. No digamos bien dónde es, porque después lo vamos a superpoblar y se va a pudrir todo. Así, y te dejamos tranquilo. Gracias, Pedro. No, por favor. Abrazo grande a toda la barra de Algo Contigo y a la audiencia. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Feliz año. Feliz año, Pedro. Un crack, ¿eh? Gracias. Un crack, ¿eh? La verdad.